Hola, muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo directo. Y dejadme un momentito que voy a mirarlo todo, a ver cómo va. Y le damos caña, ¿vale? Vamos a empezar, bueno, mientras que carga el móvil o no. Vamos a jugar The Binding of Isaac. Y os voy a contar el porqué. ¿Vale? Vale, he saltado esto. Vale. Vamos a darle aquí. Vamos a darle acá. Vamos a darle aquí ahora. Vale. Bien. Ahora. Vale, pues ya estaría todo. Pues muy buenas, ya está todo configurado. Y muy buenas, ¿qué tal? Vamos a jugar al Isaac, básicamente porque han sacado una nueva expansión para el juego, que aquí no está. Pero me he descargado, había una oferta y me he descargado la de Afterbeat, la de Afterbeat Plus, y yo no tengo ni idea de jugar, o sea, soy malísimo, ya lo vais a ver, pero como han sacado una nueva expansión, pues me estoy enganchando muchísimo al juego y me está molando mucho. Antes la verdad que me molaba verlo, pero no me terminé de enganchar, y ahora que lo estoy entendiendo, me mola bastante. Entonces, pues ya vamos a dar, ¿vale? Así que bueno, vamos al lío. ¿Ves? He perdido 4 veces seguidas. No he hecho nada, ¿vale? No he hecho, aparte de desbloquear a Lazarus, que no sé ni cómo. Lo demás no tengo ni idea, ¿vale? Así que bueno, vamos al lío. ¿Vale? Ah, pues mira, de lujo. Deluxe Hamburgo, Deluxe Hamburgo, Lurgo. Vale, objeto nuevo. Proyectiles de protección, ¿no? Vale, o sea que las moscas estas no atacarán, pero sí, o sea, no atacarán, pero sí me protegerán, ¿no? Vale, hay cosas que no entiendo. O sea, hay objetos que no sé lo que hacen, ni cómo se desbloquean muchísimos personajes, o la gran mayoría de personajes no sé cómo se desbloquean. Pero eso es como, por ejemplo, el Enter de Ganyon. Que. Buenísimo, Dios. Que al principio no sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo, pero le metí 100 y pico de horas en directo, la gran mayoría. Eso, la gran mayoría en directo todas, y nos lo pasamos casi al 100%, casi nos lo completamos entero en directo. Entonces, ¿voy a hacer lo mismo con el Isaac? Pues mi intención es esa. A lo mejor no todo en directo, pero mi intención es engancharme con este juego. Y que me, o sea, gustarme me gusta, pero no frustrarme, ¿vale? Y como tengo ahora yo que sé cuántas horas de contenido, porque obviamente no he hecho nada, pues va a molar más, porque voy a tener que hacer 3.000 cosas. Vale, bien. Vale, no sé lo que hace. Esto sí sé lo que hace, que te da un corazón nuevo. Ah, vale, ok. Me da más rango.
y más vida. Vale. Pues perfecto, ¿no? Ok. Pues venga, vamos para abajo directamente. No he llegado ni a mamá, ni al corazón, ni nada. O sea, no he llegado a nada. O sea, a la derecha de la derecha del todo todavía ni he llegado. O sea, imaginaros lo malo que soy. Pero vamos, que por mis santos cojones que voy, por lo menos entenderlo. Voy a decir lo mismo que con el Enter. Hay que entender el juego, igual que con el Enter the Gungeon, tanto igual que con el Nuclear Throne y tal, que estos juegos hay que entenderlos y pillar la mecánica. En el momento en el que le pillas la mecánica, ya lo tienes hecho. En el Children of Morta igual, pero es que el Children of Morta no, o sea, no hace falta que te haga un clac, ¿sabes? La cabeza que te diga, hostia, lo he entendido, ¿sabes? Pensaba que... Sobre todo creo que lo más... iba a decir fácil, pero no. Yo creo que lo que más te tienes que acostumbrar es al movimiento de los enemigos. En el momento en el que ya sepas qué hace cada cosa, qué es lo que tienes que hacer, y comprendas el juego, ya yo creo que lo tienes medio hecho. Bien. Vale. Es más, me lo he pillado todo. O sea, ha sido como... Aquí creo que hay una habitación secreta. Buff. Bien. No sé qué hace esto. Sí. Vale. Hombre, me molaría... Vale, mira, ahí tenemos una habitación. Tenemos una. Y aquí habrá una. Puede ser, ¿eh? Bueno. Aquí no hay nada. Vale, pues aquí. Algo así. Vale, una llave. No sé qué hace eso. No sé lo que hace este objeto. No sé qué hace, así que bueno. Vale. Claro. Molaría tener una llave. Pero es que no tenemos llave. Entonces, ¿cómo coño conseguimos una llave? Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Y si reviento esta piedra? ¿Qué diferente? Vale, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Y si reviento...? Es que no hay ninguna... Supuestamente hay una piedra que está como marcada, ¿no? Pero es que yo no veo ninguna con una marca. Vale, vamos a matar a este bicho. Al menos intentarlo. Vale. Más vida. Vale, ¿te imaginas que aquí está la de esta? Bueno, una llave, tío. Venga, va. Nada, ¿eh?
Nada. Bueno, pues nada, pues nos vamos sin objeto. Nos vamos sin objeto. Así que tremenda putada. ¿Por qué tengo las moscas estas ahora? Por las chiritas. Puede ser. No lo sé. Vale. No sé cuánto de necesario es, por ejemplo, romper, o sea, apagar el fuego. Por ejemplo, eso no lo sé. Vale, una de estas de energía que no nos vale para absolutamente nada. Vale, un niño boom. Bien. Voy a romperla. Voy a romper este. Vale. Vale. Vamos a romper esta. Una llave. Me viene genial. Vale, lo de, por ejemplo, esto. Buah, ¿esto qué es? No sé lo. Ok. Vale, se teletransporta. Joder, macho, no le doy. Vale, a ver. ¿Por qué me he quedado sin? ¿Por qué me había quedado sin corazones? En ese momento me he quedado sin corazones, ¿por qué? ¿Has ido al? No lo sé. Tenía medio corazón. A lo mejor me he hecho daño y no me he dado cuenta. Puede ser. Bueno. Vale, más carga que no nos vale para absolutamente nada. Bien. Otra llave. Joder. Pues sí, pues me podrías haber dado las llaves antes, cabrón. Vale, vamos a ir a la habitación grande. Está aquí. Y que me da un corazón. Ahí, antes estaba jugando bastante. Bueno, las partidas que he perdido antes han sido las que estaba jugando. Las que he jugado. Que había. Creo que era el objeto placenta, puede ser. Puede ser, no estoy seguro. Que. Wow, me recargaba la vida, que era medio corazón cada X tiempo o algo así. Wow, este. Este enemigo lo odio, tío. No me gusta nada, ¿eh? De corazón. Hostia. Hace un super salto. Super salto. Que no sé hablar. Vale. Hostia. Pues, tío, que no me di cuenta. Tengo muy poco daño, ¿eh? Esa es la sensación que me da. Que tengo muy poquito daño.
No sé qué hace. Piercing Shot. ¿Hago más daño o...? ¿O en qué se diferencia? Vale, me voy a dejar la llave para después. O sea, la llave para el siguiente piso. Y vámonos para el boss. Aquí he entrado. Pues muy bien. Aquí habrá habitación secreta seguro. Bueno, seguro, yo creo que sí. Vale. Vale. Qué poquito daño hago, tío. Ah, qué lástima, tío. Venga, va, que está ella. Vamos. Vale, dos corazones. Vale, más ataque y más velocidad, ¿no? Pues... vámonos. Vale, está, explota. Los enemigos verdes explotan, vale. Bien. Muy bien. Lemon Party, vale. No, teníamos daño, ¿eh? Amnesia. Guau. Las cacas negras explotan. ¿Cómo? Tía, ¿me quita un corazón eso? Sí, que voy a tener que abrir aquí porque si no muero. Vale. Tenete. Vale. Claro. No, no tengo. Arcade. Voy a entrar aquí. Buah, la boquita, ¿ves? Y la he abierto. Estupendo, Miguel.
Estupendo, Miguel. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Corazón negro. ¿Con qué vas a abrir la habitación amarilla? Campeón. Máquina, tifón. A ver qué lo que hace. Porque, jaja, no tengo ni idea. Vale. Claro, la habitación. No sé cuánto de importante es. Pero tengo que buscar la habitación amarilla. La caquita feliz, tío, increíble. Una batería que no me vale para absolutamente nada. Daño. Vale, más daño. Ah, claro, porque está un momento, pero si yo la pongo aquí y antes, ¿por qué no lo ha hecho? No he entendido yo. Porque a lo mejor la dirección es diferente. Mierda. Hasta aquí he llegado siempre. De aquí no ha pasado. Sí, que estoy un poquito. Bueno, no estoy nervioso. No estoy nervioso. Quiero decir, estoy un poquito nervioso, pero no. Vale, perfecto.
¿Por qué me ha salido directamente que tenía aquí la habitación amarilla? Oh, no tengo llaves. ¡Hostia! No me esperaba eso. ¿Por qué me cambia? ¿Por qué me cambia las stats cada vez que paso de una a otra? Perdón. Adiós. Que tiene pincho, tío. Joder, yo cómo lo sé, tío, que tiene pincho. O sea, me ha caído y me ha acercado. ¿Cómo voy a saber yo que ese de esto tiene pincho? Bueno, voy a pillar esto. Esto es. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? ¿Explotarán más las bombas o tendré...? Ah, no, que me da 12 bombas. Adiós. Aquí puede ser. ¿Y qué beneficio me da esto? Ninguno, ¿verdad? Porque si no, yo no lo entiendo. Adiós, el charco este, tío. Nunca recuerdo lo del tema de los charcos, macho. Adiós, como corre estrecho, ¿no? ¿Entra? En alcance, ¿eh? Gran corazón que me viene de Lux. Vale. Bueno, tengo tienda, puedo abrir.
No sé qué hace lo de... Eso es ser una máquina de la perra, ¿no? Mira, me voy a llevar una llave. Mira, un corazón. No sé qué hace, tampoco me lo puedo llevar, pero bueno. Meter ahí una manilla más y ya está. Que no sé por qué no tengo la máquina en sí para meter dinero. ¿Por qué no la tengo? Siempre me sale esa. Si a este no me enfrenta nunca a este, ¿vale? Muy bien, tío. Sin que me toque. Me quito un corazón. Bueno, lo voy a coger. First shot. O sea que me pu pueden dar miedo, ¿no? Algunos disparos míos. Puede ser. Puede que sea eso. Vale. Pues siguiente. Ah, sí, mira, se queda un petrificado. Corazón. Una llave. Viene de luz. Joder, qué bueno es ese objeto, ¿no? Hola. Ah, vale. Okay. Para nada. Qué bien, me da una moneda. No sé qué haces, así que no sé lo que es. Claro, es que no lo puedo mirar. Bueno, y si hago yo así esto, ¿qué pasa? Ah, perfecto. Bien. No sé lo que es, pero me lo voy a guardar. Adiós. Not bad. ¿Esto qué hace? Estas explotan. Adiós, joder, macho, con las que saltan. Ah, mira, qué bueno. Vale, mamá. Adiós.
Estoy muerto. Bueno, ya hemos llegado, mamá. Algo es algo. Al menos hemos llegado, mamá. La Ouija. El espectro, no sé qué. Adiós. Qué mal juego con el rollo, ¿no? Esta es como la del indio que hemos visto antes, pero que tiene como una pequeña probabilidad. Not bad, bastante bien. No es siempre, pero es una probabilidad. Bueno, bien. Pero creo que mis lágrimas son más pequeñas, puede ser. Porque esa es la sensación que me da. Esa es la sensación que a mí me da. Exactamente igual. Vale, no hay nada. No tenemos llave. Así que no. Perdón. Así que no tenemos nada. Vamos a entrar, vale. Este tío lo tengo ya medio dominado. Vale. Venga, vamos. Vale. Vamos. Hombre. Podríamos hacer esto. Para hacer esto. Para hacer esto, para hacer esto. No sé qué hace, pero bueno, te voy a probar. Bien. Un corazón de gratis. Así que perfecto. Dos corazones de gratis. Muy bien. Ok. Madre mía. Vale. 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 Vale.
Vale. Joder. Vale. 99 bombas, madre de Dios bendito. Vale, si hago esto, Emilito, qué asertivo. Vale, a ver, joder, bien, pasa, ay, hijo de puta, ahí arriba, joder, madre mía. Madre mía. Perfecto. Joder. Ahora vuelve tú con la polla gorda atrás. Bueno, vamos a probar a ver si es difícil. Bueno. Dos llaves que no voy a poder coger porque voy a morir ahora. Joder, tío, con lo guapa que estaba esta room, macho, y voy a morir. Es que voy a morir. Bueno, venga, va, a ver. Bien, esto no sé lo que hace. No sé lo que hace. Me la juego. Aquí tiene que haber. Aquí puede que haya una de estas secretas. No. No sé lo que hace. Me da miedo. Pero esto es probar. Vamos a coger. Cafeína, no sé qué. Vale, me da velocidad, ¿no? Pues venga. Ok, pues venga. Antes he llegado a mamá, Emilio. He llegado a mamá y mamá me ha matado. A nada de matarla. O sea, me quedaba prácticamente nada para matarla, pero me ha matado. Odio las arañitas estas, ¿eh? Uf, pero vamos. Pero con todo mi corazón. Voy a reventar esto que tengo. ¡Hostia! ¿Y esto qué es? Me sube todo. No me voy a tomar, porque como me toca amnesia, tío, uf, me da igual que me bajen las estadísticas, lo que sea. Pero como me toca amnesia, tío, uf, no sé dónde voy y no quiero. Eso es un duplicador de daño. Ah, solamente me sube el daño. Suertudo. Y estas arañas grandes también las odio que flipas, tío. Me gusta ni nada. Venga, coño. Y un corazón. Dios. Vale. ¿Qué me hace lo de la Ouija, Emilio? Joder, macho.
Lo de la Ouija, ¿qué hace? ¿Se tiene algún efecto? Me supongo que algo tendrá, ¿no? Las lágrimas traspasan a los enemigos. No jodas. Vale, aquí, habitaciones secretas. ¡Buff! Pro player de este juego. Vale, ahí tenemos una habitación sin mirar. Así que vamos a verla. Claro, la habitación sin mirar es la amarilla. Gilipollas. Vamos para adentro. No sé qué es, pero tira. Será magnético, no sé qué. Será para atrapar monedas. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Buf! Vale. Ok. Tu puta madre. Creo que también afecta a los enemigos. Sí, ya me estoy dando cuenta con este hombre que va muy raro. Debería haberlo hecho después del boss, pero bueno, ya está hecho. Ya está hecho, ya está hecho. Ah, vale, este lo teníamos más o menos dominado. Más o menos, tampoco hay que pasar todo. Bien, asco de puta. Ey, ¿por qué no te he hecho daño? No puedo mover. Ah, sí puedo. Muy buena. Este objeto me moló a mí la otra vez. Me daba como más velocidad, ¿no? Sí. Este objeto es bueno. No me gusta el magneto este. El magneto este no me gusta. ¡Coño! Vale. A ver. Esto creo que me da daño. Y esto creo que también. Yo mientras de tranqui. Y este creo que era que comía corazones y te daba corazones negros, puede ser. Los tres primeros, de izquierda a derecha. ¿Vale? Daño. Daño. Azazel. ¡Buff! Hemos desbloqueado Azazel. Vale, pues bueno, ya la run ha merecido la pena. Ya la run ya. Ya vamos para adelante con la run. O sea, ya esta run ya ha salido bien. ¿Esto qué hace, Emilio? Esto me cambia la apariencia, ¿no? O sea, lo he probado antes. Echa el solo con ese que no abuses de ese personaje. O sea, pero no me vale para nada. Pero no lo puedo romper ni nada de eso, ¿no? O sea, lo puedo romper o si lo rompo pasa algo o no pasa nada. Voy a probar aquí si hay una. Sí, pero queda pérdida. Paso de pérdida.
Me ha salido bien. Es lo único bueno que tiene realmente, ¿eh? Una pregunta, Emilio. No me sale, o sea, no me salen máquinas para meter dinero. ¿Por qué? O sea, cuando yo voy a una tienda, me sale una máquina en la que yo meto dinero y me cambian los objetos, pero no es aleatoria. Ah, joder, pues todas las partidas que llevo hoy me habrá salido a lo mejor una vez. Hostia. Ah, es verdad que el fuego rojo, el fuego lo dispara. Vale, tengo cuatro. Me compensa. Bueno, sí, aquí hay que ir descubriendo cosas. ¿Qué coño es esto? ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me he cagado, o sea. No lo sabía, Emilio. No sabía, o sea, esto es probar cosas. No sé qué hace esto, ¿qué es? Pay to win. Busca un orbital. Adiós, yo no quiero este objeto. ¿Puedo quitarme? Adiós. Pero qué cantidad de objeto me han dado. Espérate un momento, espérate. Un momento, pero ¿y por qué me han dado todos estos objetos? ¿Por qué he entrado a la habitación y he tocado el círculo? Te ha cambiado el objeto. Adiós. No me jodas, tío. ¿Y eso cómo lo sé yo? O sea, ¿hay una manera de saberlo? ¿Por la marca esta o algo? Pero si te quedas quieto, ganas. Joder, qué puto. Guau, voy muy lento, ¿eh? Probando y aprendiendo. Claro, es que de esto va el juego. Van, voy especialmente lento, ¿eh? Venga, va. Las de abajo. Ah, no, solamente. Dispara. Su puta madre, ¿no? Hostia, tengo el Fear, tío. Lo del disparo este que mete miedo, de verdad me pone cachondísimo perdido, ¿eh? ¿Cómo me mola este puto objeto, tío? ¿Cómo me mola ese objeto, tío? Me mola que flipas. Claro, es que me ha cambiado literalmente todo, tío. No, arriba. Hijo de puta. No sé qué me hace, pero vale. A por la habitación amarilla, ¿no? Vamos para allá. Joder, tío, me está molando el juego, me flipa mucho. No voy a coger el pie. No voy a coger el pie, tío. Porque te quita más que te da, creo yo. Adiós. No me la esperaba. Joder, cómo mola el puto fiel de este, tío. Cómo un puto mola este. El otro que tienes es que hace que no te hagan daño los pinchos del suelo.
¿Cuál? El que está muerto. Ah, vale, coño, la caquita esta que no había. Abajo de izquierda. El pergamino o el pultito. Madre mía, cómo has comido. El bultito. Vale. Será un callo, ¿no? En otra room me ha tocado. En otra room me ha tocado un. Me ha tocado. Una chincheta. Y. ¡Ah! ¡Qué bien! Vamos a subir. No me jodas, tío. Para una puta vez que me sale, macho. Para una puta vez que me sale, tío. Joder, qué mala suerte. Me tocó una chincheta. Y era como. ¿Cómo se llamaba, tío, el objeto? Que eres un indio, que tienes como la de este de un indio y era como una especie de pasiva o algo así. Y ya, la verdad que me ha estado bastante bien. Vale. Vamos arriba. Veneno, dame veneno que me quiero morir. Dame veneno. ¿Has probado el Outrider? El Outrider. Outrider. Está bastante pepinito, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Hay una demo en la Play 5 de unas 4 horitas y lo he probado y está bastante graciosete, ¿eh? Ni siquiera sé cuál es. Imagínate una especie de una especie de Borderlands, por así decirlo, pero en tercera persona. Y una, mira, mejor dicho, imagínate un Destiny en tercera persona. iPhone Pill. ¡Mira! ¡Pues sí, qué guapo! ¿Me puedo meter? Ah, no. Me puedo meter aquí. No, no lucha con este hombre. Vale. ¿Me puedo quedar quieto? ¡Adiós! ¿Esto qué hace? ¿Qué ha pasado? Vale, me quedo quieto. Ah, pues claro, me tengo que quedar quieto, literalmente quieto. ¿Y ahora qué pasa? Nada. Se ha quedado este pillado. Pero hago así, me muevo y muere. No sé cómo lo mataba, pero vale. Vale, me dan más vida. Más vida. Tienes un bicho que genera mosca y hace daño. Ah, me tocó. Me tocó. Un momento, espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Onisoloni. Muchísimas gracias por ese pedazo de prank. Muchísimas gracias por ese pedazo de prank que me acabas de dar hace
2 minutos y no me da ni cuenta. Muchísimas gracias. O sea, no, no están, no me sigues, ¿no? O sea, ni me sigues. O sea, llevo ayer un Prime y hoy otro Prime. Increíble. Pero es que ni me sigues. O sea, no te conozco, no sé quién eres. Pero muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. O sea, habla, di algo, di hola, lo que tú quieras. Muchísimas gracias, tío. O sea, bueno, tío o tía. Muchísimas gracias por ese Prime. De verdad, se agradece muchísimo, ¿eh? Wow, increíble. Joder, tío, de verdad, se agradece muchísimo, tío. Muchas gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Vamos para allá. Vamos a seguir ya, o sea, tenemos que ganar. Hola, amigues, sí sé que me veo, soy Pablo. ¡Adiós, Pablete! Ah, pues sí me sigue. ¡Adiós, Pablo, tío! ¡Adiós, Pablete! Sí, pues sí me sigues, sí me sigues. Adiós, tío, pues muchísimas gracias, tío, por el puto Prime, tío. Joder, qué guapo. Pues muchas gracias, tío. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Macho, pues al final me voy para Andorra. ¿Cómo sigue así? No, hago directo cuando puedo. Pero muchas gracias, tío. De verdad, se agradece muchísimo. De verdad, muchas gracias. Vale, pues yo bien, tío, estoy trabajando como se puede y tal, tirando, tirando, tío, tirando. Bueno, vamos al lío. A ver. Tío, pues al final, Willy Rey, voy a por ti, ¿eh? Te voy a quitar los millones. Bueno. Ah, puedo entrar a una habitación y ya con el ataque cargado. ¿Vale? Muy bien. Vale, a ver, pregunta, Emilio, pregunta. En los dos esqueletos esos volando. Esos enemigos, ¿los puedo yo matar normal? ¿O los he matado porque he matado al otro? Porque es la primera vez. No lo vi. Vale. Adiós, la madre. ¿Y esto? ¿Por qué ha aparecido? ¿Por qué aparece la madre? Las cabezas que vuelan. Sí, eran como una especie de cráneos, por así decirlo. Y he matado a un bicho rojo. Y ha muerto directamente, pero no sé por qué. Cuando matas a los enemigos. Vale, ok. Okidoki. Guau, wow, estoy probando, Emilio, el. Me compré el jueves, tío, el Ghost of Tsushima. Madre mía. Lo estoy jugando en la máxima dificultad. ¡Buah! ¡Qué juegazo! Ah, claro, es que ya no tengo. Claro, no tengo el imán. Pues nada, para adelante. Eso que. Ayer me pasé el Sekiro. Es tan bueno como parece. O sea, es tan sumamente bueno como parece. Así de rata soy, tío. Espérate. Vale. Perfecto. Es tan bueno. Pues yo estoy jugando al Ghost of Tsushima. Me estoy haciendo la variante
La rama de ninja. Me lo estoy pasando en letal, que es la máxima dificultad. Que si, por ejemplo, un lanzazo, una flecha, un espadazo, lo que sea, si en la vida real te matara, en el juego te mata. Escúchame, espectacular. Madre, escúchame, increíble. Está, escúchame, está de guapo. Me lo estoy haciendo en ninja. O sea, todo lo que puedo a sigilo con el arco. Me estoy haciendo una build total de ninja y arco. Madre mía, chaval. Qué cosa más guapa. Venga, hombre. Venga, cabrón. Dame la seta de antes, ahí, buena. Que me entre ahí un alucinógeno que me cague encima. Vale, pues nada. Romper rocas me sirve realmente de algo, me da un beneficio o no. Una uña. Paso de coger una puta uña, tío. Da igual lo que sea, no la voy a coger. Adiós, hey, que te he visto. No. Que no lo coja. Me he manchado también. Ah, es un boomerang. Hostia, qué guapo está el juego, tío. Qué guapo está el juego, tío. Qué buena puta. Yo estoy aquí. Vengo ahora. Un momento. Hay rocas que tienen como una X encima y esas sí te dan cosas. Vale. Que ya estoy aquí, chaval, que ya estoy aquí. Vale, venga. Vale. Ok. Aquí estaba preparando las cosas que ahora me viene la pizza. Que le he pedido de carne picada. Increíble, ¿eh? Carne picada con salsa de la pimienta. ¡Buah! Increíble. Su puta madre.
Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me está dando? Hostia, tío. Vale. Venga, va. Dios, ¿por qué le he dado al L1 que debía hacer un parry? Qué mal, joder, qué mal al final, tío. Skari. Leviatán. Eso está roto, pues ya ve, como que estoy buscando literalmente todo. He cogido la amarilla, ¿verdad? La habitación amarilla está cogida, ¿no? Yes. Ok. ¿Cómo mola, tío? Vale. ¿Cuánta recompensa te da, por ejemplo, entrar en una de estas de combate? Es realmente, ¿te da un beneficio o no? Eso depende de lo que hay adentro. Vale, o sea, es aleatorio. Vale. Que eso, que no te lo había dicho antes. Que me tocó. Creo que la primera y la segunda partida. Me tocó un objeto de Guppy. Si son cofres de dorado, rojo o de piedra, sí. Vale. Me tocó la primera o la segunda partida. Me tocó un objeto de Guppy. Y me tocó la cabeza. Que cada vez que la levantaba me daba como moscas azules de esta. Madre mía. ¡Adiós! ¡Loco! Es que Guppy es gana el juego. Es que yo lo de las moscas me quedé loco. O sea, yo cuando vi las moscas que no paraban de salir, ¡pum! ¡Mosca, mosca! Y le daba y mosca y digo yo, tío, pero qué cojones, me quedé loco, dije. Hola, buenas tardes, ¿sabes? Y lo de volar está muy cheto, ¿eh? O sea, lo de volar está tremendamente roto, ¿eh? Por eso. Por eso dices tú que no me pillas a hacer, ¿no? Para que no me acostumbre. Vale, esto tiene una marca. Para que no me acostumbre a coger. Lo pillo. Por eso y su ataque. Lo cojo. Sí, vale. Doble shot.
Madre. Escúchame, esta creo yo que la ganaremos, ¿no? No sé lo que hacen esta gente. ¡Dios! Vale, ok. Ya sé lo que hacen. Disparo de largo, no me dio una. Vale. Voy al arcade, ¿no? A ver qué hay. Ah, no puedo. Habitación secreta. No puedo meter porque, claro, antes las he cogido. Mira el Superboy. Han sacado un juego nuevo de Superboy también, tío. El Edmund ha triunfado, tío. Entre el Super Meat Boy este y la expansión del Isaac. Madre mía, el Edmund. Creo que está aquí la pizza, ¿eh? Un momento. Sí, está aquí la pizza. No la veis, ¿no? No. Espérate, si hago así. Mira, mira, mira. ¡Bof! Ahora me escucháis, ¿no? Pero bueno, ahora estás tú solamente, Emilio. Me escuchas, ¿no, Emilio? Vale, me escuchas mal. ¿Cuánto de mal? Ahora me tendrás que escuchar bien, ¿no? ¿Ahora me escuchas bien? Más o menos. No pasa nada. Me tienes que escuchar de puta madre. Vale. Buah. Es que esto tendría que ser ilegal. Madre de Dios bendito. Bueno, contadme algo. Un preguntita y respuesta, ¿no? O algo, mientras ceno. Esto está cojonudo. Bueno, ¿qué te pareció el Sekiro entonces, Emilio? Guapo y a la vez no tanto. ¿Y eso?
que prefiero los Dark Souls. Es muy diferente, tío. Porque, a ver, por ejemplo, el Bloodborne, voy a ponerme el mando aquí, porque es mucho más cómodo. El Bloodborne es más rápido. Es mucho más rápido que el Dark Souls. Pero más o menos es lo mismo. Cambia más la ambientación. Pero el Sekiro es todo. Te obliga al juego a jugar como tú quieres. O sea, como él quiere. No como tú quieres. Entonces, mucho bloqueo, nada de rodar. Es todo parry, ¿no? Y yo, en cuanto lo pongan de oferta, pues me lo compraré. Sí, básicamente eso. Porque siempre está a 70-80 pavos. Y la verdad, no voy a pagar. Yo quiero ir con dos katanas, pero no me dejan. Joder. Ah, ok. Ese juego es de que te cuente la vida, o sea, la... Ese juego es que te cuente la historia del personaje. Entonces, claro, las estadísticas y eso no las puedes cambiar. No es que tú te creas un personaje y básicamente juegues como te dé la gana. Claro. Eso tiene... No sé, bueno. Yo, cuando esté de oferta... pero de oferta... Me lo traeré. Cuéntame cómo es el Ghost. El Ghost es un juegazo, Emilio. Es impresionantemente bueno. Te lo digo ahora. Ah. Para que tú te hagas una idea, imagínate que estás jugando, como estoy jugando yo, ¿vale? O sea, como yo estoy jugando. Sí, imagínate un Dishonored. Tú imagínate un Dishonored en tercera persona, ambientado en Japón. Pues así es el Ghost. Así es el Ghost en Ninja. Así. Es tremendo. Es una pasada. Como esta pizza, que está increíblemente buena. Y más con hambre. Ayer... Allí se pasó Adrián, un chaval que me sigue desde hace unos 4 meses o así. Él se pasó.
y no tenía ni idea de lo que iba el juego. Se lo expliqué más o menos, pues mira, tienes todas estas opciones, todas estas variantes y tal. Y le dije, tío, cuesta 30 y pico pavos. Y me dijo, ya me lo he comprado. Imagínese. Increíble. Es un juego. Porque encima el mapa es grande, pero no tanto. Tienes como muchísimas cosas secundarias que hacer. Encuentras como a personajes encuentras como a personajes secundarios que tienen como su propia historia, que es que tú te la puedes pasar o no. Y tío, están súper bien curradas porque tienen una historia. O sea, por ejemplo, hay un arquero, un viejo que es un arquero, que enseña a una chavala que es campesina con el arco, porque es que ve que la tía tiene un potencial increíble. Total, que la chavala se hace tan buena y tiene tanto poder que se hace una asesina, se hace mala. Y ahora pues mata a los de la aldea. Pues el hombre lo que el hombre lo que quiere pues es matarla. Y tío, es en plan, mientras vas con ese tío, vas haciendo cosas de arquero. A la vez que te va dando recompensas de arquero, a la vez que vas ayudando al tío. Y si ayudas a ese tío, en la pelea final, ese tío te ayuda. Si no, no. ¿Sabes? Locura. Pues eso. Son las quests secundarias. Después están hostia, y te lo pierdes, cargas cuando tú quieras. Claro. Tú guardas cuando tú quieras. Y por ejemplo, y te lo puedes cargar con el enemigo final, cuando tú quieras. Es como el Breath of the Wild. En ese aspecto. Y los NPC eso. Por ejemplo, la tía. La tía no. No te la puedes cargar hasta que no termines la quest. Pero no por nada, sino porque no sabes dónde está. Entonces tienes que ir como en busca de ella, haciendo unas cosas o investigando o cogiendo información, hasta que la encuentras y la matas, supongo, que no lo sé. Es que yo no he terminado. Pero es que después hay, por ejemplo, yo qué sé, hay como un músico que si te lo encuentras
te dice dónde hay un asesino o no sé qué o algo así. Hay duelos que están guapísimos. Los duelos de ese juego, me cago en mi. Bueno, la máxima dificultad es una locura. Eso parece que tú estás con la katana y metido. Son combates muy cortos en la dificultad que yo estoy jugando, porque tú siempre mueres de un toque. Siempre. Pero al otro, si le pillas el parry, lo revientas. Pero claro, tú mueres siempre de un toque. Escúchame, los combates son súper intensos, tío, cambiando la postura, parando los golpes. Yo, guapísimo. Muy guapo, muy guapo. Yo he matado a uno que, claro, porque matarlo te da una recompensa, ¿vale? Bueno, mira, el trozaco de pizza, increíble. Matarlo. Joder, qué bueno está. Matarlo te da una recompensa. En este caso, me daba como una especie de agarre. Como no sé qué juego. A ver, qué juego decirte. Como el Spider-Man. Cuando hacías la carga y le hacías como una especie de agarre que lo matabas. Pues en este. Pues en este era. En este es. No era. Es. Como una especie de dash que o le rompe muchísima armadura al enemigo o lo mata si no tiene armadura. Pues claro, tú imagínate. Tú imagínate. Esto que él te lo haga a ti. Las películas de ninja de Naruto se quedan en mantilla. Si. Eso es. Espectacular. Es una locura. No vea cómo está sorreando esto, salsa de pimienta. Locura. Pues aparte de eso, tú puedes. Los campamentos y tal. No hay nivel. Eso está muy guapo. A mí eso me gusta. No hay nivel. Entonces tú puedes, por ejemplo, ir a cualquier sitio. Está claro que contra más arriba vayas de la isla, más difícil es, ¿no? Pero no te dejan. O sea, no hay nada que te impida moverte donde tú quieras. O tú eres nivel 8 y este enemigo es nivel 15. Si te toca, te mata. No. Tú haces el daño que hace, el enemigo hace el daño que hace. Si tú puedes matar a ese enemigo, lo puedes matar. Se acabó. Da igual la armadura que haga, lo que sea. Obviamente. En cuerpo a cuerpo con la katana. Se nota por la armadura que ese enemigo tiene, no por la vida, sino por la armadura, porque a lo mejor tienes un tanque, ¿qué tal? O por ejemplo, si ese tío tiene una maza, de una te mata,
Pero hombre, yo te meto un mazazo y te mato también. Pero porque es normal. Y eso mola. Pero claro, hay una cosa que mola aún más. Y es que tú, por ejemplo, te puedes hacer una rama de samurái o la rama de samurái, pero no con una armadura de samurái, sino con una armadura de Ronin, que no llevas armadura, que llevas un traje ligero. Entonces, llevas las estadísticas de un samurái, pero sin la armadura de un samurái. Y eso tiene que molar. Eso tiene que estar de guapo. ¡Buff! Espectacular. Escúchame. Igual que con el ninja. Yo, por ejemplo, ahora estoy con la armadura de un samurái chetado, pero voy en ninja, pero porque no tengo ningún traje de ninja o algo parecido. Entonces, ¿puedo hacer las cosas de ninja? Sí. ¿Peor? Claro. ¿Por qué? Porque me ve más rápido, hago más ruido. Escúchame, te puedes hacer una cantidad de cosas, de build mezcladas, de arquero, ninja o samurái, arquero o ronin, ninja, arquero. Una locura. Una locura. Bueno. Un banco. Listo. Vale. Vale, ahora sí. Bob, puede ser lo que tú quieras con sus pros y con sus contras, sí. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, si tú vas de ninja, tu familia es de un clan de samuráis. Entonces, como que
en cierta manera como que estás fallando a tu familia. Estás como matando, estás como matando sin honor. Y cambia, o sea, cambia los flashbacks de cuando tú estabas entrenando, cambia. Y por ejemplo, hay como una especie de aura con la espada que tú llevas, que es la espada de tu padre. Y por lo que parece, tu padre, un momento que voy con estoy con mamá. Ahora te explico. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, la Biblia, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, la Biblia mata a su madre. It was over. Ya está. Y no hemos pasado el juego. Bueno, chavales, un placer. No, ya, hombre. Tienes un channel, un challenge 21, challenge 22, challenge 25, challenge 28, challenge 29, el 30, madre mía. El 32, algo desbloqueado, el cubo de no sé qué. ¡Baf! Ahora hemos desbloqueado el Afterbirth Plus, ¿no? Hey, mira, una Wii. Bueno, ya no toco más el juego. Tengo una Wii, así que ya no toco más el juego. A ver, tengo a... No, acabas de empezar el juego. Madre mía. Samsung. Y este es el que tú dices, ¿no? Azazel. Lazarus. Y prueba a Azazel. ¿Cómo, por ejemplo, consigo? Porque Isaac tiene el cubo, ¿no? El cubo es el dado. ¿Cómo consigo el dado de Isaac? ¿Cómo consigo las activas de los personajes? Prueba a hacer. Vamos a probar. Tres corazones negros. No lo sé, yo la tengo, no lo sé. Bien. Guau. Vale. Vale, me tengo que acostumbrar, ¿eh? No. Me tengo que acostumbrar. Aquí ya habrá la habitación, ¿no? No, vale. Llegará un momento en el que veas el mapa y dirás... Y dirás... escúchame, habitación secreta aquí, no sé qué... Y te pase el juego con la polla. Pero ahora mismo no. Ahora mismo no estamos en ese nivel.
la run anterior, es que estábamos de una manera o de otra, estábamos bastante chetados, la verdad. Es que mira que roto, Buah. Es verdad, está roto, Nada más que con el hecho de volar. Pero claro, que tiene algo malo. Que como me den varias veces, ya estoy muerto. Como ahora, por ejemplo. Tiene un mini Driftstone, claro. ¿Has visto lo nuevo que tiene la nueva expansión, no? No te lo quiero, o sea, si no lo sabes, no te lo voy a decir. Pero lo has visto, o sea, sabes lo que. No, ¿te lo digo o no te lo digo? Porque, vamos, lo que han metido ha hecho que yo me compre las expansiones. Lo de los personajes oscuros, por así decirlo. O sea, lo de que todos los personajes del juego tienen una variante que tienes que desbloquear y cambia totalmente el personaje. Por ejemplo, a el Azazel este, su otra variante es que no vuela. Y en vez de tener uno corto con mucho daño, tiene uno como de aquí a la otra punta de la habitación, más fino pero con menos daño. Por ejemplo, pues en vez de haber 17 personajes, hay 34. Y los tienes que desbloquear todos. Y cada personaje que tú has desbloqueado, desbloquea más cosas en el juego. Ah, me lo ha enseñado un amigo. Pues eso, tío. Que no sé lo que hace. Es la primera vez que lo veo. Pues imagínate. O sea, tiene que ser una tremenda ida de olla. Cógelo. Es un Wolfram. ¿Qué hace? Pues imagínate. O sea, yo he visto eso y he dicho... Miguel, muchas gramas de juego, claro, pues imagínate. Tienes que pasarte el juego con de todas las maneras posibles y tal. Lanza una lengua y te va a dar. Oye, mira, bro. Claro, o sea, tú imagínate, es que. ¡Madre de Dios el daño! Real, ¿qué es? Ah, hostia, qué buena. Pues espérate un momento. Bueno, tengo 4, no me compensa. La habitación, aquí. ¿Por qué tengo un corazón azul? ¿Por qué motivo? En la voz nunca puede estar. Vale. Vale, 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 vale. Entonces, tiene que estar aquí. Una carga, tío, en serio. Escúchame, este personaje está muy roto, ¿eh? O sea, está terriblemente roto. Muy roto, ¿eh? Una cantidad de daño que asusta, ¿eh? Tengo una cantidad de daño que asusta. Vamos, que eso no quiere decir que gane. Ni mucho menos.
Pero el daño... El daño ayuda, ¿eh? Joder, es que no gané, pero... El daño ayuda que flipa, ¿eh? Pues normal, ¿eh? Ay, y es que encima, claro, mientras cargo, tengo al angelito que me va cargando. O sea... No sé qué hace. ¿Lo pillo, Emilio? ¿Sabes lo que es? Vale. Vale. La bola negra hace un charco. Que no sé lo que hace el charco, pero bueno, algo para. ¿Cómo? Ah, porque estaba aquí. Claro, aquí me puede dar. Vale, vale, vale. Es que yo quito y tú confías en plan... Vente, ven. ¿Qué me vas a dar? Vale. Vamos a entrar. No sé qué hace eso. Lo puedo coger. ¿Qué hace? Venga, voy a coger una llave, la llave y ya está. ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué bueno! Me voy directamente al boss. Me voy directamente al boss. Soy tonto. Hijo de puta, menos mal que me he movido. El primero. ¿Y qué hace? Lo que hace que vuele. Pero este lady, o sea, que va directamente. Madre, está chetado, ¿eh? Hostia, el ángel está... El ángel está un poco chetado, ¿eh? Mira, 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 mira cómo va. Tiene aimbot, ¿eh? Lil no sé qué. Lil pa. Odio... Odio con todo mi corazón el bicho ese que suelta la mosca amarilla, ¿eh? O sea, no soy consciente. No soy consciente de... De lo que odio ese puto personaje, tío. Le ha salido un corazoncito, ¿no? Al tío, ¿por qué? Vale. Madre mía, tío. Hostia, esto hace que se ralenticen los enemigos, ¿no? O que me den vida.
era que me daba vida, o me daba vida, o me, o ralentizaba a los enemigos, o algo así era. Te curas cuando pegas. Vale, vale. Este. Pero claro, necesitas corazones rojos, claro. Esa habilidad la tiene. Está en el enter, en el núcleo de acción. En el núcleo de acción está, que lo tiene la planta. Que es. Se llama True Block, creo que era. Vale. Bueno, ya que estábamos viendo aquí. Venga, Ángel, mata. Ah, lo rojo, o sea, perdón, lo negro es lo que hace que se ralentice el petróleo este. ¿Por qué tengo este bicho aquí? ¿Lo cojo? ¿Por qué me han dado este bicho? Así de gratis. Buah. Venga, cógelo, campeón. No me quieres dar nada. Es que soy muy bueno, tío. Que no vale para nada, pero bueno. Hombre, es que no me lo llegas a dar y es para pegarte. Qué malo estoy, tío. Este sé lo que hace. Este regenera, me regenera la vida, medio corazón, y me daba, creo que más velocidad de andar o algo así era. Vale, pues venga. Que hace muchísimo daño el bicho este, como odio ese personaje, tío, ese enemigo. Joder, qué bueno es el bicho este, ¿eh? Venga ya, coño. ¿Me pueden hacer daño por contacto? O sea, por nada más que tocándome me pueden hacer daño. No lo sabía.
Hostia, cuánta vida tiene el... el bicho este, ¿no? Vale, estos explotan. Bien. vale, habitación amarilla. Joder, se nota muchísimo este hombre, ¿eh? Se nota mucho. Ya sé por qué me dices tú que no me acostumbre a él. Se nota mucho, tío. Se nota muchísimo. ¡Ay, mierda! Ah, vale, no pasa nada, digo yo. ¿Qué pasa si la le doy a destruir? Pues no pasa nada. Pues venga. Joder, tío, también molaría tener una activa, ¿eh? Molaría bastante tener una activa. Joder, tío, pensaba que le iba a matar. Que mi tío, tanto enemigo en pantalla me marea que flipas, tío. Es como, ¿qué hago? ¿A quién mato primero, sabes? Venga, ¿cómo te lo campeo? Ha sido acto reflejo. Ha sido acto reflejo, Emilio. No. No. Ha sido acto reflejo. Vale. Lo del por 9. ¿Qué pasa? Que después de que se me acabe todos los corazones, tengo 9 vidas más. Tengo default
Temperature. Vale, bien. Ok. No sé lo que hace. Más vida, ¿no? ¡No! Bueno, ya está hecho. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Venga, siguiente. Que si el robot lo toca, el enemigo se disminuye, o sea, se hace nano. Holy Mantle. Suena lo de Holy Mantle, eso es que si te tocan, no te han tocado, ¿no? O sea, es como si tuvieras un escudo, ¿no? Por así decirlo. Sí, vale. ¿What? Sienta. Sientes el adyacente con pichos en la puerta. O sea que si por ejemplo entro en. Entro en la habitación esa de. Pasado. Se coge un dado, ¿no? Pero no lo tengo. Entro en el boss. Es como una píldora. Ah, vale. Pues venga. ¿Qué me ha dado? Ah, vale. Joder. Se te aparecen los enemigos ahí, tío, y no los veo. No me fijo en lo de las sombras de la madre, tío. Y creo que es lo más importante, es aquí la posición. ¿Qué me da, tío? ¿Qué me está dando?
No he entendido esta pelea. O sea, ¿qué es lo que me estaba dando todo el rato? Cógelo, campeón. ¿Qué cojo? En las puertas aparecen cosas. Los dos. ¿Habrá sido al ir pasando por las puertas que a lo mejor me habrán dado o algo así? Que si no, no lo entiendo. O sea, aquí en... Ah, vale, que es por contacto, ¿no? O sea, claro, si yo hago así, me va a dar, ¿eh? Te quitan un corazón entero. ¿En serio? Sin presión, ¿sabes? Vale. Le doy a este... Vale, los tentáculos no hacen nada, ¿no? ¿Qué me recomiendas? ¿Ir al boss directamente con la vida que tengo o buscar la habitación amarilla? No hay ni tienda ni habitación amarilla. Vale, o sea que en el útero no hay ninguna de las cosas. Adiós, ¿y esto? Vale. Guau, tío, qué fácil es esto, tío, con este personaje, tío, volando, ¿eh? Volar es... Sin lugar a dudas, lo mejor del juego. Más rango. Hostia, Fear, ¿no? Pillamos miedo, lo otro no sé lo que hace.
Lo otro hace que te den el doble de recompensa. Prefiero el miedo. Vale. Vale. Es increíble, tío. Dentro. Vale. Mierda, nada. ¿Qué hago? ¿Bajo o entro? Métete en el cofre. Si baja, no te cuento. Eden. Has desbloqueado Eden. Buff. Dos. Dos de estas nuevas. Eden. Es totalmente aleatorio. Todo. Caín. 55 de dinero, ¿no? Tienes que desbloquear. Tienes que tener más de 7 corazones juntos. Ahora tienes que cargar el corazón 10 veces. Vale. ¿Con qué me pongo? Ahora me pongo a Isaac, ¿no? Para seguir con Isaac jugando. Prueba Eden. A ver, ¿qué pasa con Eden? A ver qué te toca.
Esta es la primera vez que me tocan esos enemigos. More blood. ¿Qué hace? Perdón. Claro, más sangre, se acabó, ya está. Joder, cómo cambia el juego ahora, claro. Es que, claro, ya no puedo volar. Hace un poco de daño en la habitación. Ah, eso. Hostia, pues me lo voy a poner ahora. Ahora vuelvo. Me lo pongo. Pues hago muy poco daño, ¿eh? Claro, bueno, hago poco daño en comparación con el otro. Es que claro, es que el otro... El otro vas... va volando. Y eso coge corazones, ¿sabes? Vamos a comprobarlo ahora mismo. Efectivamente, coge corazones. ¿Qué me compensa? ¿Hacer un poquito de daño cada 2x3 o guardarme corazones? Bueno, vamos a investigar. Es que disparan muy lento, ¿eh? Ah, el otro hace muy poco daño. Vale, pues entonces se hace muy poco daño, ¿no? Vamos para adentro. Uf, digo, me da. No sé cómo no me ha dado. ¿Tengo superbomba? ¿Hola? Perdón, pues es que... es que me he quedado gilipollas con ese pedazo de bomba, chaval. O sea, me he quedado gilipollas, vamos. Me he quedado gilipollas, vamos. Pedazo de bomba, chaval. Madre mía. La caca en plan. Hola. Hola. Venga, vamos a probar aquí, a ver qué pasa. ¿Te imaginas? Y hay una habitación de esas secretas. Venga, para adentro. Ey, ¿cómo le he dado a la...? ¿Cómo le he dado la caca? He roto el juego. Pensaba que no había cogido la bomba.
Hombre, tú me dirás. Me sale gratis. Vale, necesito llaves. Vale. No la quiero para nada, así que me da igual. Si la rompo, puedo romperla. Me da un corazón. Interesante. Necesito una llave. Hijo de puta. Joder. Nada. Ay, la derecha, que no me da cuenta. Joder. Nada. Casi me mata la esta. La mosca de los cojones esa. Aquí. Una llave, tío. Una llavecita, pero ya está bien. Mejor. Oh, me he acorralado yo solo. Que dispara muy lento, tío. Menos mal, tío. Me he equivocado, perdón. Lo cojo o lo cambio. Cógelo, déjalo y cámbialo. Cógelo. Déjalo. Hombre. Esto ya es otra cosa, papá. Qué guapo, tío, las transformaciones, ¿eh? Como mola. Vale. Bien. Coño, pero no lo mataba. Ninguna está marcada.
Bueno, la primera vez que me enfrento a ella. Vale. Hostia. Se cansa. Perdón. La caca que da vueltas, aunque no esté activa, me hace daño. Joder, tío. ¿Qué ha sido eso? Vale, esto es... Vale, vale, o sea, lo rojo, las activables las alargo más, pero esta no sé lo que hace, y como no sé lo que hace, y las stats, o sea, lo que es el, no tengo ninguna activa de tiempo, así que nada. Vale. ¿Qué hora es? La 10:30. ¡Hucha! ¿Eso es mío? Momento. Madre mía, tío, hay unos perros por estas calles a la mía, tío, que se están matando. Literalmente, o sea, se están matando. No sé cómo eso no me ha dado. Madre mía, qué esquivación. ¿Qué objeto hace que saque la... No hay, ¿no? ¿Qué objeto hace que saque la araña azul? Yo no tengo rango, ¿eh? Tiene una píldora o algo. Odio estos enemigos, ¿eh? Puta madre, tío. Qué buena.
Ah, dispara el sol. Vale. Dispara el sol. Qué mal estoy jugando, tío. Hombre, venga, voy a entrar. Me he dejado. ¿Qué me ha quitado medio corazón? No quiero con este hombre. ¿Por qué? Mira, tengo una marca ahora. Juegas con ese hombre cada vez que ganas una run. Juega con este hombre. Con. ¿Quién está? Hazte un reto. Venga, dime. ¿Qué reto hago? ¿El primero o el segundo? ¿Qué? ¿Cuál hago? Venga, dime. Computer, no sé qué. Ahora hago un daño de mis cojones 43. ¿Has visto, Emilio, el trailer de la quinta temporada de Rick y Morty? Y ahora me dice no y lo mato. El trailer de la quinta temporada de Rick y Morty. The Rick and Morty. Tú ni quiero. Uf, escúchame. Espectacular.
justice. Justicia. Vale, interesante esa carta. No hay... No hay de esta amarilla. No. Joder, puta. Vale. O sea, que me tengo que pasar la run entera con esto. Madre mía. Que te he visto. Eso que son traumas, ¿no? Que él tiene o algo así. O sea, qué guapo, ¿eh? Como da el rayo, tío, y... La sombra así iluminada. Muy chulo el efecto, ¿eh? Aquí. Oh, me lo llevo, venga, va, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Hostia. Esto es un cartucho de la Super Nintendo. De la Super Nintendo. Dios, cómo me mola, tío. Los efectos de rayo, los efectos de electricidad. De eso, de electricidad que conecten. Y el veneno, tío. Cómo me puto mola, tío. Así que encadene, ¿no? Ahora como... Está haciendo el poder este. Y el veneno, tío, que le vayas quitando ahí poco a poco la vida. Me mola que flipas, tío. No es veneno. No, ya. Pero que digo, que los efectos en sí de los juegos. Sí, o sea, que sé lo que es. Pero que me refiero a que los efectos de rayo que conecten con los enemigos y, o sea, que coma los efectos de veneno que van quitando vida poco a poco, me gustan mucho. No sé qué hace ninguno de los dos. Hostia puta, ¿no? La mano, la pata esa, ¿no? ¡Buf! ¡Qué guppy! Que es la pata de Guppy, que es la pata de Guppy, que es la pata de Guppy. Momento.
al palo. Vale. Madre mía, dos días seguidos con Prime. Increíble. Si lo usas, te consume un corazón rojo y te da 3. ¿Pero me lo quita? ¿O me lo vacía y me da un corazón? Y me da 3 azules. ¿O me lo quita para siempre? Vale. Estaba como yo había planeado. O sea, literalmente como yo había planeado. Perdón, tu puta madre. Como yo había planeado. Sugarman. ¿Qué ha pasado? Vale. Vale. ¿Y me da una batida? Full health. Me ha salido gratis. A ver, ¿era qué pasa? Una carta. The Hermit. Ah, si lo tengo, me lo tienes pulsado, le da. Vale. Vale. Madre mía. Guau, wow, cómo mola este efecto, ¿eh? Sale ese efecto raro, dale, porque no te quita vida. Vale. Interesante. Claro, es que hay cositas que yo no sé. Testar. Vale, ok. Claro, es que hay truquitos y cosas que, claro, que yo no sé. Hostia, que bueno, tenemos 5 bombas, 6 llaves y 7 monedas. Qué bueno. Una carta. Doble activa. ¿Qué ha pasado? Me he quitado un corazón. ¿Qué ha pasado? Porque era doble activa y he utilizado la activa. Joder, macho. Nada, tiene sentido. Ya está. Con el corazón de puta. Un momento. Voy a ser la hostia. Está muy guapo el efecto. El efecto y. Me voy a llevar la calavera. ¿Por qué no? Una llave.
Ha muerto. Un poquito lo he quitado. Eso lo vi ayer de Alex, el capo. Por eso sé que la carta esa hace eso. Mierda. No quiero que me dé. Más vida, ¿no? Perfecto. Sinceramente, no quería cogerlo, pero lo he cogido, así que bienvenido a casa. La verdad que no lo quería coger, pero vale. ¿Verdad? Nose Goblin, claro. ¿Cómo llamarlo? Como enano, ¿no? Como troll de la nariz, claro, un moco. A ver cómo está mi calle hoy, ¿eh? Madre mía, cómo está mi calle. Como para sacar yo ahora la perra. Vale. ¡Hostia! Detección secreta a la izquierda. ¿Qué hace lo negro? No le está quitando nada, ¿no? ¿Qué hace lo negro? El suelo. No le está haciendo ningún efecto, ¿no? Guau, ¿te imaginas que mato a Bomberman con una bomba? Pero yo te he matado con una bomba, chaval. Eso es como si me estuviera tirando a tu madre ahora mismo. Te veo. Vale, habitación secreta, ha dicho Emilito que está aquí. Y efectivamente. Porque es Dios. Eso hace daño. Es un círculo. Madre de Dios bendito. Ya sabemos para qué vale las marcas negras. ¡Chao!
Coño, no me lo esperaba. Ya. No sabía yo que había una probabilidad de eso. No, me he hecho caca, vamos, totalmente. Cómo mola, tío, la carita de Trollface, en plan, voy a reventar al lado tuyo. Ah, no puedo empujar la de esta. ¿Por qué? No puedo empujar la bomba. Es un objeto de Guppy, ¿no? Guau, tío, quito ya poquito, ¿eh? Ya empiezo a quitar un poquito. Mystery Candy. Me lo voy a dejar. Los trinkets esos, los de abajo a la izquierda, realmente, hay poquitos, ¿no? O sea,
A ver, poquito. Yo... No. Yo no... No lo puedo hacer. Se ha tirado un pedo. Ojalá a mí. Pues vamos para adentro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy realmente con este, por si acaso. Sí, voy a ir con este. Y por si acaso a lo mejor me veo muy apurado en la pelea, pues me meto vida azul y ya está. A ver esto. Bien, sigamos. Hijo de puta. Digo, ¿y si me toca una bomba, qué? Pero no.
madre de Dios bendito. Me la juego. De puta. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Emilio? Su puta madre, tío. Ah, Robo Baby me han dado. Qué trauma. Bueno, 3 horas y 12 minutos de 3 horas y 12 minutos de Isaac más lo que yo llevaba antes de hacer directo. Voy a dejarlo aquí. Dos wins de dos wins de historia, por así decirlo.
y un channel hecho bastante bien. Así que nada, mañana volvemos con más y mejor. 3 horitas y 13 minutos de directo está bastante bien. Así que nada, un besito.